Y no nos olvidamos del tema recolección de residuos. Avanzaremos en dos tramos. El primero, señor director, las imágenes, bueno, toda esa basura, ese residuo que ustedes ven en las imágenes ya no está porque pasaron a colectarlo desde la empresa. La empresa que además dio a conocer un comunicado que voy a proceder en este momento a darle lectura. Ashira, empresa de servicios de higiene urbana que realiza la gestión de recolección de residuos domiciliarios, barrido manual y mecánico, en Junín, claro está, informa que a raíz del nuevo cronograma de prestación del servicio se han producido diversas modificaciones en horarios y días de cobertura. Por esta razón, en algunos casos se pueden presentar algunas dificultades de coordinación entre la prestación del servicio y el momento en el que los vecinos sacan sus residuos a la calle, por lo que puede producirse en algún momento acumulación de los mismos en la vía pública. Obviamente, esto es una acotación, no se refiere el comunicado a las imágenes que estamos viendo, porque esos residuos estuvieron durante 11 días en la calle porque no pasaban a recolectarlo y no es que lo hacían fuera de horario. Sigo con el comunicado. A manera de ejemplo, dice Ashira, comunicamos que en el caso del servicio que hasta la finalización de la adjudicación anterior se realizaba los lunes, miércoles y viernes, o el que se llevaba a cabo los domingos, martes y jueves, a partir de las 20, desde la puesta en marcha de la nueva adjudicación, se efectúa todos los días de domingo a viernes. Por otra parte, se recuerda a los vecinos de la zona centro que los residuos deben ser sacados los días correspondientes antes de las 20 horas y de otra manera se generan inconvenientes que son solucionables con solo adaptarse al horario de recolección. Por otra parte, la empresa Ashira Sociedad Anónima recuerda que a partir de la nueva licitación ha dejado de prestar el servicio de recolección de montículos, ramas o escombros, el que desde ahora quedó a cargo de la municipalidad con equipos y personal propio. Finalmente, el comunicado agradece a los vecinos la tolerancia demostrada, estaban muy enojados, acotación al margen, y la colaboración prestada, gracias a los cuales la adaptación a la nueva modalidad será en mucho menor tiempo, tanto de parte de la comunidad como de la empresa. Hace más o menos 2 semanas que empezó a cambiarse los recorridos que teníamos previsto con la empresa Ashira, la recolección de residuos, en toda la ciudad. Hoy por hoy vemos que hemos tenido este fin de semana que pasó un problema importante en la zona del camino al Parque Natural, porque para ese lugar lo que tenemos previsto es un recorrido que ya ha empezado la empresa a pasar quinta por quinta, pero los vecinos de Junín lamentablemente todavía no se han podido llegar a enterar. Nosotros habíamos hecho alguna comunicación y algo, pero vemos que es insuficiente y queremos reforzar que todos los vecinos que tienen una quinta camino al Parque Natural se enteren de que a partir de ahora Ashira va a pasar todos los lunes y todos los viernes a recolectar quinta por quinta. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En el transcurrir de esta semana vamos a retirar todos los tarros, los famosos tarros verdes que hay camino al balneario, los vamos a retirar a todos y esperamos que a partir de ahora cada vecino se procure para sí un tarro particular donde alojen los residuos que tengan. Una vez que retiremos los tarros, cada persona que vaya a dejar basura donde no corresponda será plausible de tener una sanción como corresponde, sobre todo porque la empresa ya ha empezado a hacer el recorrido quinta por quinta. Ahora lo que necesitamos es que los vecinos colaboren y está pensado que pasen los lunes. ¿Para qué? Para que a última hora del domingo, cuando se vuelvan de la quinta los que no viven allí, más los que están viviendo permanentemente, la saquen ahora a última hora del domingo, porque el lunes a la mañana pasa la empresa de recolección y eso nos va a ayudar a todos a mantener el camino más lindo que tiene la ciudad, lindo y en orden y a gusto de todos los vecinos y de los visitantes. Hace más o menos 2 semanas que empezó a cambiarse los recorridos que teníamos previsto con la empresa Ashira, la recolección de residuos, en toda la ciudad. Hoy por hoy vemos que hemos tenido este fin de semana que pasó un problema importante en la zona del camino al Parque Natural, porque para ese lugar lo que tenemos previsto es un recorrido que ya ha empezado la empresa a pasar quinta por quinta,
Pero los vecinos de Junín, lamentablemente, todavía no se han podido llegar a enterar. Nosotros habíamos hecho alguna comunicación y algo, pero vemos que es insuficiente. Y queremos reforzar que todos los vecinos que tienen una quinta camino al Parque Natural se enteren de que a partir de ahora allí va a pasar todos los lunes y todos los viernes a recolectar quinta por quinta. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En el transcurrir de esta semana vamos a retirar todos los tarros, los famosos tarros verdes que hay camino al balneario, los vamos a retirar a todos y esperamos que a partir de ahora cada vecino se procure para sí un tarro particular donde alojen los residuos que tengan. Una vez que retiremos los tarros, cada persona que vaya a dejar basura donde no corresponda será plausible de tener una sanción como corresponde. Sobre todo porque la empresa ya ha empezado a hacer el recorrido quinta por quinta. Ahora lo que necesitamos es que los vecinos colaboren y está pensado que pasen los lunes. ¿Para qué? Para que a última hora del domingo, cuando se vuelvan de la quinta los que no viven allí, más los que están viviendo permanentemente, la saquen ahora a última hora del domingo, porque el lunes a la mañana pasa la empresa de recolección. Y eso nos va a ayudar a todos a mantener el camino más lindo que tiene la ciudad, lindo y en orden y a gusto de todos los vecinos y de los visitantes.